Vas. Buenos días, Pedro. Sí, ya inician las fiestas navideñas. Justamente nos encontramos en Mesa Redonda, donde se ha iniciado, la Municipalidad de Lima ha iniciado un plan de Navidad 360. ¿En qué consiste esto? Consiste en restricción vehicular, pero también en seguridad ciudadana, que es bastante importante para las personas que vienen aquí a hacer sus compras y sus clientes. Estamos con el presidente de Seguridad Ciudadana, en lugar más detalle de este plan de Municipalidad. Buenos días, como el plan, tu nombre lo establece, Navidad 360 grados, implica una cobertura, una articulación entre una serie de estamentos a nivel de la Municipalidad Metropolitana y la Policía Nacional. Estamos comprometiendo casi 1.000 efectivos trabajadores de la Municipalidad y 600 efectivos policiales. Ajá. Bien, pero también es muy importante porque va a haber una restricción vehicular. Son conductores que van a venir por las inmediaciones del Mesa Redonda, Mercado Central, porque va a haber una restricción. ¿En qué días los pesos van a estar permitidos también para esta zona? A ver, mira, lo que yo te puedo ir hablando es lo que es Defensa Civil. Nosotros venimos haciendo ya una campaña con la Guardia de Justicia. Para esta fecha especial, esta campaña de trabajo, de que no los comerciantes no saquen sus productos a las rutas de circulación para garantizar dentro de los establecimientos que se pueda dar un movimiento seguro, una actividad segura, y en los exteriores también se han señalizado toda esta zona para que en caso de una emergencia de poder evacuar, la gente sepa cómo dirigirse, ¿no? Y también se ha hecho las coordinaciones con los bomberos para verificar todos los accidentes que existen en la zona, de tal forma que si ellos tuvieran que intervenir, está garantizada la operatividad de lo que corresponde a lo que se está haciendo. Y este trabajo lo hacemos de manera registrada en el resto de unidades, y nuestras visitas van de la mano conjunta con fiscalización, porque si detectáramos que hay alguna falta por parte del comerciante, rápidamente se tomarán las acciones. Bastante importante, porque ante cualquier emergencia podemos por lo menos ubicar estas señalizaciones, ¿no? Sí. Para las personas que vienen aquí. Pero también estoy con Bernabé Bejarano, que es el subgerente de transporte urbano, que nos va a mencionar justamente sobre las vías de acceso permitidas, cuáles van a estar restringidas en los alrededores de Mesa Redonda. Bueno, muy buenos días con todos los vecinos de Lima. Básicamente, la restricción vehicular es de 24 horas. Prende los sectores de Mercado Central, Mesa Redonda y el Triángulo Bravo. Entonces, los únicos accesos permitidos son a las cocheras autorizadas y están plenamente identificadas. Entonces, en esos accesos va a haber personal, tanto de fiscalización, serenado y sectores de tránsito. Entonces, el acceso está condicionado solamente a las vías próximas a la cochera. Es decir, solamente ingresan por la misma vía y saldrán por la misma vía. Con eso vamos a mitigar que los vehículos estén circulando por una zona plenamente peatonal en estas fiestas. Ahora, para el tema de los estibadores, que también es muy importante, ¿no? ¿Por dónde van a ingresar? ¿Cómo va a ser el tema de ordenar a este grupo de personas? Bueno, la Gerencia de Desarrollo Económico también ya tiene todo un plan, está plenamente controlado y los accesos están plenamente identificados también. Bien, bueno, Pedro, esa es la información que tenemos a esa hora de la mañana. Atención también a los conductores donde que circulan en los alrededores, porque tienen que ver sus precauciones, ¿no? Y también a las personas que vienen, por lo menos con este plan, pues se busca resguardar un poco la seguridad de todos los compradores que vienen aquí tanto en Navidad como en Año Nuevo, Pedro. Gracias, Sofía Vázquez, por la información que nos compartes. Ahí está el plan Navidad que está iniciando la Municipalidad de Lima Metropolitana para que de esta forma se pueda garantizar el orden y la seguridad al momento que la gente pueda llegar al centro de Lima a hacer sus compras respectivas, esperando pasar una buena fiesta tranquila con la familia y sin ninguna situación de tragedia, desastre como los incendios, como se pueda registrar en los últimos, se ha podido registrar en los últimos años, y sobre todo, como también se conoció la semana que pasó, terminando la semana en el centro de Lima, con esta galería que terminó finalmente afectando a varios puestos de venta. Gracias, Sofía Vázquez.